Federación Internacional de Motociclismo para Latinoamérica y la Federación Colombiana de Motociclismo realizó la única válida del Campeonato Latinoamericano Juvenil de Moto Velocidad. El Circuito Extreme Park es un nuevo complejo deportivo ubicado en la ciudad de Popayán. Cuenta con diferentes trazados para la práctica de motociclismo deportivo y fue elegido para el desarrollo del Campeonato Latinoamericano CCR Monomarca Juvenil. Vinimos a adaptarnos acá. En circuitos en mi país hay solo uno y es como que muy plano, y entonces estar en uno con muchas curvas y desniveles es muy complicado para mí. Muy contento, motivado y ir con toda, y pues este es un circuito que me va muy bien. Ya he tenido la oportunidad de montar acá y pues vamos con toda a representar al país y a tener otra vez el título. Pues el circuito pues es muy chévere, es muy técnico. Súper feliz porque estamos en mi tierra. Esa es una fiesta muy técnica y es muy chévere porque acá se muestra lo que es el piloto. Está compuesto por un trazado de 1000 metros de longitud por 9 metros de ancho mínimo, con dos extensas rectas y una zona de curvas que le pondrán emoción a la competencia. Realmente Colombia es el país que en Latinoamérica tiene más pasión por esta disciplina, por la motovelocidad. Estamos de regreso, amigos que nos ven en Latinoamérica, en el Campeonato Juvenil de Velocidad en Colombia, en el Kartódromo Corón Extreme Park de 1000 metros. Vinimos a chequear la pista hace 2 meses y dimos las instrucciones para que la pista estuviera lista para este gran evento. Felipe Cerna con el número 8, potencia es lo que definen al piloto colombiano, que hacen que se escape en el primer lugar de la carrera. Mateo Castellanos con el 14, no suelta la intención de ir por ese sitio. Juan Marín se lanza por la tercera posición contra William Alzate, máquina número 6. Una oportunidad que llega de la mano de la FIM Latinoamérica y en la que los jóvenes pilotos de todo el continente se miden en el campeonato de entrada, el único que tiene el circuito de competencias oficiales de la FIM Latinoamérica y que nos trae como epicentro este circuito que tenemos allá al respaldo, que es uno de los equipos más nuevos, de los circuitos más nuevos que tiene nuestro país. Felipe Cerna tiene la receta para escaparse en las rectas. El 14, Mateo Castellanos, persevera en la lucha por el primer lugar de la competencia. Felipe Cerna en las frenadas borra toda la inercia que agarra en las curvas. Mateo Castellanos, el número 8. Movimientos inteligentes para alcanzar a su rival Mateo Castellanos. William Alzate hace lo propio contra Juan Marín, máquina número 10. Sí, bueno, las características del circuito en lo que es la parte técnica son muy exigentes. Es un circuito que como entrenamiento para un piloto funciona perfectamente. Pipe Cerna con la máquina número 8, ignora los contactos llanta con llanta que le manda Mateo Castellanos con el número 14, recupera la diferencia en la zona de rectas para llegar al tobogán de la pista de 1000 metros. Muy contento, súper feliz de recibir los mejores pilotos de Latinoamérica. Sí, les he estado preguntando cómo se han sentido eso, todos dicen que súper felices. Las condiciones técnicas de la pista hacen que sea una pista espectacular donde podemos ver los pilotos. Que es una pista muy técnica, donde los pilotos pueden mostrar todas sus destrezas en su motocicleta. Mateo Castellanos se encuentra en una situación comprometida. El segundo lugar lo tiene congelado porque Pipe Cerna escapa en el primero, le aplica la travesura, no le da espacio para ir a la casa de la posición de honor. Mateo Castellanos se lanza. Pipe Cerna una vez más borra el movimiento, lo trae medido Pipe Cerna con el número 8, con un manejo elegante y eficaz en el circuito,
Felipe Serna, a bordo de la máquina número 8, conserva la primera posición en una jugada fuerte, decidida de Felipe Serna. Mateo Castellanos, número 14, es su perseguidor, no se agota, mantiene la esperanza. Juan Marín va contra William Alzate, máquina número 6. Las motos son totalmente nuevas para todos, ninguno tenía conocimiento cómo estaban, se han puesto a punto para que queden en igualdad de condiciones, con las mismas gomas, la misma cantidad de combustible, y es lo que hace que cuando estas salidas que tienen a pista, pues empiecen realmente todos a medirse y a entender y aprender la moto y a entender la forma en que se corre en un circuito tan complicado, con muchos ascensos, descensos y curvas como es este circuito Corona Stream Park. William Alzate en el tercer lugar, escapándose de Mateo Castellanos, el número 15, designado a ser subcampeón latinoamericano de las 200 centímetros cúbicos. Juan Marín da el golpe acertado para que Pipe Serna tenga que coronarse con el segundo lugar de la carrera. Juan Marín, con elegancia, con destreza y habilidad, abre la diferencia a 3 segundos contra Pipe Serna. William Alzate en la tercera posición agarra un podio importante en la clausura del Campeonato Latinoamericano Juvenil. Juan Marín. Estamos cubriendo todos los campeonatos nacionales en Colombia, que cubren diferentes modalidades, entre las que se destacan velocidad, motocross, enduro y velocidad en arena. Dentro de nuestros planes, pues, está seguir apoyando a la federación con todas las competencias. A los de la Federación Internacional, a los de la Federación Colombiana, gracias por creer en el Cauca. Escapa en la recta, la primera posición, la firma, la tiene en la bolsa Juanchito Marín. Pipe Serna suelta el acelerador, el segundo lugar, ayuda, basta y sobra para ser campeón latinoamericano. Juan Marín, por el resultado que consiguió la carrera anterior, no le alcanzaría para ir al segundo de la general, pero ya ganar esta competencia le vende a su carrera profesional. Ya campeón latinoamericano en otra categoría de 125 centímetros cúbicos, Juan Marín en Colombia levanta la mano como los pilotos destacados que tiene los parceros para competir en el extranjero. Llegamos a la última vuelta de carrera, el momento de los campeones. Es Juan Marín para recibir la bandera de cuadros. Se la queda Juanchito Marín. Segundo Pipe Serna, tercero William Alzate, cuarto Mateo Castellanos, quinto Nicolás Euse. Felicidades a Pipe Serna, nuevo monarca latinoamericano en los 200 centímetros cúbicos. Hasta aquí lo mejor del Campeonato Latinoamericano de Velocidad Juvenil. Sigan en la señal de Fox Sports 3. Mi nombre es Anuar Castillo. Recuerden, amigos, que cada carrera es una aventura.